Pues buenos días, buenas tardes, desde donde nos vean el día de hoy. Hoy estamos aquí en Resonando, la Universidad de Sentí, y tenemos una invitada muy especial, que es la maestra Liliana, que nos visita desde Guerrero Negro. Por eso esta transmisión es en línea, para que pues podamos llegar a toda la universidad justo con la responsabilidad social universitaria. Entonces, antes de presentar la maestra, pues nos gusta leer el objetivo de RCU y pues también nos acompaña Lili. Bueno, antes de iniciar, les contamos el objetivo de RSU, que es promover y coordinar acciones de responsabilidad social universitaria dentro de la universidad, con el propósito de concientizar a la comunidad universitaria y fomentar la participación activa en iniciativas de responsabilidad social. Busca alcanzar una institución inclusiva en la que se impulsen proyectos de sustentabilidad, contribuyendo así a la creación de un campus más sostenible y comprometido con el bienestar de la comunidad y el entorno. Muchas gracias, Lili. Y pues ahora sí, maestra, nos gusta que a las personas que invitamos nos cuenten un poquito de ustedes, de su historia en la universidad, cómo pues ingresó aquí en la universidad, cuál es su función actual, qué hace, y pues es súper especial, ¿no? Guerrero Negro, la extensión de Guerrero Negro. Muchas gracias. Pues mi nombre es Liliana Lai, mi profesión, bueno, la licenciatura que estudié es Oceanografía. Sin embargo, estoy por cumplir, bueno, ya cumplí 29 años dentro de la universidad. Esta extensión académica de Guerrero Negro nace precisamente de la responsabilidad social de las personas que salimos a estudiar y que regresamos a esta comunidad. Pues teníamos la inquietud, ¿no?, de regresarle a la comunidad lo que nos había brindado, que había sido educación hasta el nivel medio superior. Y nos dimos cuenta de que había mucha gente que no salía a estudiar por falta de recursos económicos, ¿no? Principalmente. Muchos de mis compañeros generacionales se quedaron en el camino y muchos otros que conocí, pues también se quedaron aquí en Guerrero Negro radicando sin tener esa oportunidad de acceder a la educación superior. Es cuando nace la extensión con este grupo de gente, que éramos como unos 10 gentes que iniciamos este movimiento y tocando puertas. Afortunadamente, la universidad nos abrió sus puertas con ciertos candados, ¿no? En el sentido de que entendíamos que la universidad no tenía presupuesto suficiente para abrir otra extensión y por lo que nosotros nos hacíamos responsable de la operación y nómina y todo, ¿no? Fue así como 3 años después de haber iniciado. Iniciamos un 21 de agosto de 1995, 3 años después. El rector entrante decide pagar la nómina del personal docente, que eso fue para nosotros un gran avance, porque pagábamos el equivalente a lo que pagaba la preparatoria por cooperación donde éramos egresados, ¿no? Entonces, bueno, fue así que ya en el 2000, en el año 2000, se nos dona un terreno por parte del gobierno del estado y en el 2001 se inaugura el primer edificio de la extensión. En el 2001 no los donan, pero era solamente el edificio, no contaba con servicios, no tenía alumbrado público, no tenía agua, no tenía teléfono y estaba muy alejado de la comunidad. Y pues otra vez a buscar recursos, a buscar apoyos. Y afortunadamente, después de 2 años de estar tocando puertas y con el apoyo, obviamente, de la empresa exportadora de sal, quien era la que nos dotaba de luz por medio de una planta, fue que gracias a la empresa y a sus trabajadores, que ya en el 2003, más o menos, 2003, iniciando el 4, ya contábamos con energía eléctrica, ¿no? Y aparte que carísima por toda la postería que se tenía que poner. Quiero decir que esta extensión ha sido un éxito de lucha de gente comprometida con la educación y sobre todo con un alto sentido de responsabilidad social. Por eso creo que si algo distingue esta extensión es precisamente eso. Estamos comprometidos con no solamente egresar profesionistas, sino profesionales, brindándoles una educación integral. Y dentro de esa educación integral, los proyectos de los jóvenes siempre son encaminados a buscar la mejora continua de nuestras comunidades.
pues eso es lo que somos. Muchas gracias. Y yo creo que Guerrero Negro es una muestra muy linda de justo de toda esa responsabilidad social y de cómo cada uno, siempre que platico con usted y con los maestros, tuvimos una oportunidad de un curso intersemestral, siempre se resalta muchísimo toda la contribución que hacen a la comunidad a la que pertenecen, ¿no? Y eso es algo que es muy, muy lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchos de nuestros maestros pues ya tienen... Yo tengo 29, pues hay un solo maestro que me ha acompañado y que ha aguantado hasta ahorita. Pero sí tenemos a maestros con más de 10, 15, 20 años de servicio. Son maestros por asignatura, todos tienen sus trabajos seguros en otras instituciones. Y eso le da un plus muy importante a la extensión porque es gente con experiencia y que dentro de sus empresas pues son regularmente muy capacitados, o sea, les brindan mucha capacitación del área en el que se desarrollan. Entonces eso pues para nosotros también es el plus, ¿no? Sí, maestra, y díganos, ¿cuál es la oferta educativa que se tiene ahí en la extensión? Bueno, nosotros generalmente iniciamos con dos licenciaturas, fue como en el 2004, creo, que empezamos con tres licenciaturas. Con tres licenciaturas mismas que hemos mantenido a lo largo de la historia. Se cierran algunas carreras cuando no hay demanda, se abren otras carreras cuando se requiere y se hace el estudio de pertinencia. En este caso, en este semestre se ofertaron tres, que es la gestión de turismo alternativo, la gestión de la producción agropecuaria y contaduría pública. Desafortunadamente no tuvimos mucha demanda, tuvimos cerca de 8 o 9 personas interesadas en gestión del turismo alternativo y pues no se nos autorizó abrirla, ¿no? Ah, ok. ¿Y en ese caso pasan a otra licenciatura o...? No, quedamos sin esa, pero el próximo semestre se puede volver a ofertar o se busca otra opción. De hecho, ahorita estamos ya por iniciar a visitar a los últimos semestres de la prepa para ver cuál es la orientación vocacional que traen los muchachos y ver si es pertinente volver seguir ofertando la licenciatura en turismo alternativo. La licenciatura en turismo alternativo pues es muy ad hoc aquí en nuestra región. Somos una de las reservas más grandes, que es la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Y pues además estamos rodeados de otras áreas naturales protegidas, ¿no? Que tenemos Bahía de los Ángeles, Valle de los Sirios, Islas del Golfo. Y pues eso nos hace creer o sentir que turismo alternativo pues es la, ahora sí que la carrera más ad hoc para esta zona, donde pues hay plan de ordenamiento, ¿no? Por parte de las áreas naturales protegidas. Y pues se tiene que realizar cierto tipo de actividades que no impacten nuestro entorno. Entonces, pues seguiremos insistiendo con turismo, pero pues también es una carrera que sale cara. Sale cara por los constantes viajes de los alumnos. Nuestro municipio es muy extenso. Pues creo que ya somos el primer municipio más extenso de México. Entonces, pues, pero tenemos muchas cosas bellas y naturaleza muy importante y también cultural, ¿no? Como son las pinturas rupestres estilo Gran Mural. Sí, no, esto es bellísimo, tiene tantas cosas y yo creo que pues van por un camino pues muy excelente en toda la promoción de la universidad y de la carrera, ¿no? Pues maestra, lo que también nos encuentra aquí es como para que nos cuente historias, nos cuente de cómo se da la responsabilidad social universitaria con estudiantes, con profesorado, también con todo el personal que labora en la universidad. ¿Cómo ustedes llevan a cabo la responsabilidad social universitaria? Bueno, la responsabilidad social universitaria, nosotros ya tenemos muchísimos años que sentimos esa responsabilidad con nuestras comunidades. Sin embargo, a raíz de la administración del doctor Dante, ya nos fuimos enfocando más hacia las asignaturas de nuestros alumnos. Tratar de inmiscuir o de penetrar los objetivos de desarrollo sostenible en aquellas asignaturas que se puedan, que tengan pues el perfil para poder atender algunos de los objetivos. Ahí mismo los muchachos, los jóvenes, hacen proyectos para atacar ya sea
la ODS del hambre, o sea, de educación. O sea, todo ello va dentro de las asignaturas y se les pide a los profesores que cuando hacen su plan de trabajo del semestre, pues puedan integrar qué es lo que van a hacer de esos jóvenes. En la actualidad, estamos colaborando también con el gobierno del estado en el programa de Échale Montón. Obviamente, pues lo que hacemos lo sumamos a lo que tiene este proyecto. Ahorita tenemos dos proyectos en puerta que andamos buscando recursos, ya sea internacionales o nacionales, para la Sierra de San Francisco. Es para nosotros bien importante porque si bien los ambientalistas van y dicen a la sierra de que las chivas no deben de estar sueltas porque están acabando con la flora de la región, pues también es cierto que tenemos que darle ahora sí que herramientas y soluciones al problema, ¿no? No nada más es ir a criticar y retira tus chivas. Entonces es un proyecto ambicioso porque pues tiene que ver con el agua, tiene que ver con el cultivo de alfalfa, tiene que ver con energías limpias como la de fotoceldas, y pues obviamente se requiere recursos. El año pasado estuvimos colaborando con la Universidad de Murcia en España en este proyecto. El maestro, el doctor Eugenio Sánchez, quien es de la carrera de economía de allá de Murcia, pues era el que estaba buscando los recursos internacionales y nosotros por acá también los recursos nacionales. Presentamos el proyecto, no fue en lo nacional, no fue elegido, pero sin embargo en Murcia sí, pero ya estábamos en noviembre y es el cierre del año fiscal. Entonces, pues ya no podíamos hacer gran cosa. Ahorita lo volvimos a someter a ver qué tal. Es importante mencionar que este proyecto, estamos trabajando con la Universidad de Murcia y con el Centro de Investigaciones Biológicas de aquí de la Unidad Guerrero Negro, con el doctor Raúl López. Ese es uno. Tenemos otro también con la Sierra, que es un sendero interpretativo de su flora. Es importante señalar que la gente de la Sierra, bueno, pues en toda la Baja, tienen muchísimos años radicando ahí y conocen su flora tan perfectamente que muchas de ellas la usan de manera medicinal. Y para nosotros es importante hacer ese sendero interpretativo para que el visitante conozca parte de las raíces de la gente, ¿no? De aquí de la sierra. Ese es uno de los proyectos, o sea, ahora sí que más ambiciosos. En lo local, pues tenemos otro proyecto que aún está en pañales, que es la necesidad de montar un museo. Bueno, ya lo montamos, pero estamos en instalaciones otra vez prestadas, ¿no? Es un museo de una obra que se recibió que se llamaba Travesía, que era obra representando a la ballena gris, y la travesía fue a través de los principales museos de historia de Canadá, Estados Unidos y de México. Esa obra fue donada a la comunidad de Guerrero Negro. Sin embargo, la tuvimos 10 años en caja, solamente una parte mostrando, porque no teníamos dónde exhibirla. Afortunadamente, un empresario local nos prestó un local, firmamos un comodato de local universidad con el dueño del local, y ahí presentan nuestros alumnos su servicio social, tenemos egresados con Jóvenes Construyendo el Futuro, en fin, hacen sus estancias también los alumnos. Y quiero decirte que aparte del museo, pues da mucha capacitación a niños sobre el medio ambiente. También dan cursos de pintura, de acuarela, se hacen actividades de teatro, de sombras. En fin, cada semana, pues siempre los chicos están, ahora sí, los que están al frente, están ávidos de presentar algo nuevo a la localidad. Y pues es un proyecto que ha tenido mucha visita, sobre todo en la época de ballena. Tenemos muchísimos visitantes. No pedimos una cuota fija, simplemente es cooperación. Y quiero decirte que hay gente que ha dado bastantes dolaritos por ingresar, ver este museo, y les llama la atención pues la forma en la que estamos trabajando.
pues invitamos a los de La Paz, Insurgentes, Los Cabos, Loreto, cuando vengan, pues no dejen de visitar el museo y con gusto ahí los atenderemos también. Ay, pues qué gusto, ahí ya me vi, ya voy a ir pronto. Ok, aquí la esperamos. A visitar para allá. Vamos a dar un momento y ahorita seguimos con la entrevista, pero le voy a ceder un poquito el micrófono a Lili para que nos hable sobre las campañas activas y algunos eventos que vamos a tener justo pues estas semanas. Tenemos actualmente la campaña de Cajones Azules. El objetivo de esta es generar conciencia y garantizar el respeto hacia los espacios destinados a personas con discapacidad. Estos cajones están diseñados para facilitar el acceso a sus propios domicilios o centros de trabajo. A través de esta iniciativa se busca que las personas con discapacidad tengan mayor libertad e independencia en su vida diaria. También tenemos el ciclo de cine de Jueves de Inclusión. La proyección de películas con temáticas de inclusión, tanto en su faceta de interculturalidad como en el de las personas neurodivergentes y con discapacidad. Esto tiene como objetivo generar espacios de reflexión, empatía y autoconocimiento de la forma en que percibimos la sociedad. Gracias, Lili. Y pues vamos a ir a una pequeña cápsula y ahorita volvemos en unos minutos. Ok. Pues estamos de vuelta aquí en Respondo. Lo que vimos hace ratito en la cápsula pues fue el grupo de voluntariado que tenemos aquí en Campus Paz. Y pues les hacemos la invitación a que se unan cada vez más al grupo. Tenemos un grupo muy grande, afortunadamente ya, que se está uniendo y cada vez somos más las personas que estamos haciendo actividades pues, con responsabilidad social universitaria en todos sus sentidos, ¿no? Desde la parte ambiental hasta la parte social, que al final de cuentas pues, se van relacionando entre ellas. Pues muy bien, pues seguimos con la maestra Liliana. Realmente a mí me sorprende mucho también que a veces decimos, ah, Guerrero Negro está muy lejos, pero realmente pues se siente cercano y tratamos de hacer esta cercanía mediante diferentes formas. Y también es sorprendente todas las actividades, acciones que llevan a cabo. La verdad es que es un honor estar aquí en esta llamada y pues también poder transmitir a la audiencia toda esta parte que ustedes realizan, ¿no? Nos gustaría que nos contara en ese sentido de RCU, ¿cómo ha visto la transformación a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo ha visto la transformación de toda esta extensión desde la responsabilidad social universitaria, que siempre ha estado presente, pero cómo se ha ido como enraizando más este concepto en toda su comunidad? Pues mira, nosotros la responsabilidad social universitaria sentimos que es más un asunto de humanismo, de bien común, de solidaridad, de justicia social, y así es como hemos trabajado en todos estos años. Ciertamente las generaciones nuevas van cambiando, han cambiado mucho con el tiempo, y es así como que a veces es necesario hasta reeducarlos, ¿no? Se oye mal, pero la verdad sí, hay generaciones que llegan y no traen ese sentido de humanismo.
Aquí nosotros hacemos un test a los chicos de nuevo ingreso que se llama Los valores que rigen tu vida. Y es un test donde se le pregunta al alumno de los valores del menos 3, lo que menos me importa, y el más 3, que es un valor que requiero y vive en mí. Y es triste y lamentable, a veces generaciones, que los valores que rigen su vida son más el éxito, el dinero, la fama, y se olvidan hasta de los símbolos patrios, pues que esos no les interesa en lo más mínimo. Hay generaciones que sí sorprenden y pues son chicos que traen otro chip, considero, o también vemos de qué tipo de escuela o cuál es la escuela de la que vienen. Pero bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es que esos valores poderlos reafirmar año con año. Entonces, los maestros tienen obligación y, bueno, más que obligación, se habla y se dice la importancia de cuando vemos que un valor en el grupo falta, pues tratar con el ejemplo y con sus tareas y con los trabajos de equipo de irlos reforzando. Y yo creo que el RCU tiene que ver mucho con los valores y el humanismo, porque no concebimos tener una institución que no sea humanista. O sea, que nada más nos estemos fijando en indicadores, en lo que marcan a nivel internacional, sin voltear a ver hacia adentro qué tipo de profesionales estamos formando. Yo les digo a los jóvenes, 50% es conocimiento y el otro 50% es actitud, es iniciativa y son valores. Al final son los que te van a apoyar muchísimo en la vida profesional. Sí, definitivamente, ¿no? Y sí, yo coincido con usted que a veces traen como un chip, a veces trae otro, y a veces también mucho en ciertas generaciones, ¿no? Y como, aunque sea en ciertas generaciones, pues también encontramos personas que sí tienen este chip, y cómo volver a hacer esa conciencia, ¿no? Y ahí es el papel fundamental de la universidad, de poder, pues, formarlos y formarlas a todos y todos ellos, porque al final de cuentas, pues también es un paso en la universidad, ¿no? Estarán 4 o 5 años y después ellos y ellas pues ingresan a todo un sistema también de trabajo, a diferentes partes, ¿no? Y así es importante llevar esta formación de responsabilidad social universitaria. Maestra, ¿dónde está la universidad? Cuéntenos un poquito de cómo es estar allá, dónde está ubicada, cómo podemos encontrarla. Bueno, pues lo pueden encontrar en el Google Maps. Ahí estamos. Está sobre la calzada de la República y la calle Expropiación, perdón, entre Pedro Altamirano y Expropiación Petrolera. Es casi entrando a Guerrero Negro, antes de la Coca-Cola, a mano derecha, y sigues ahí derechito, y topas con la universidad. Curiosamente, a un costado se encuentra el panteón, y pues nos reímos porque decimos, aquí en Guerrero Negro no hay más que dos, o te vas al panteón o te vas a la universidad, pero no hay medias, o sea, todo el mundo tiene que estudiar. Pero ahí estamos, son dos edificios, el primero, lo que les digo, inaugurado en 2001, el segundo en el 2004, contamos con 12 aulas, una biblioteca, un centro de cómputo, dos espacios de oficina, y eso es todo lo que tenemos al momento. El patronato, porque también desde que nacimos con un patronato que hace actividades o recauda fondos para aquellos gastos, que aquí son muchos, porque no todos los negocios dan factura. Por ejemplo, si quiero limpiar la cisterna, si quiero limpiar la fosa séptica, pues no hay factura. O sea, la gente que se dedica a eso aquí en la comunidad, pues no son empresas establecidas. Son trabajos de gente que ya lo tiene como oficio. Ese es un ejemplo, tirar basura, por ejemplo, igual, ¿no? No te dan factura. Entonces, bueno, el patronato es el que hace frente a eso. Y sí está, a raíz de la pandemia, sí se relajó bastante las actividades del patronato. Y también
porque a partir del 2020, ¿sí? 2020, o sea, casi 25 años después de haber nacido, fue cuando se nos empieza a dar un presupuesto, un pequeño presupuesto, que también nos hizo relajarnos, ¿no? Porque antes no teníamos presupuesto universitario. Todo salía con, pues, de aquí, en la búsqueda del recurso. Entonces, tenemos muy poquito con ese presupuesto y que la verdad, pues, agradecemos mucho. Y digo agradecemos por lo mismo, porque no fue una extensión planeada por la universidad, porque no fue una extensión planeada por un gobernante ni nada por el estilo. Simplemente fue la vocación de la gente local. Y eso hace que sea todavía muchísimo más un ambiente de comunidad, ¿no? Que, sí, que provea en que tengan esa esencia de que viene la comunidad para la comunidad y la comunidad tiene que regresar también eso hacia la extensión, ¿no? Claro. Qué importante y necesario. Pues muchas gracias, maestra. Vamos a pasar a otra siguiente mención. Vamos a tener un evento este sábado mañana. Entonces, ¿qué nos cuentas del evento? Pues el día de mañana se lleva a cabo el evento de Más que Reciclar, donde además de un rally que iniciará a las 9 de la mañana, también va a haber una mega jornada de acopio, donde pueden llevar el aceite vegetal usado, dispositivos tecnológicos que ya no funcionen, colillas de cigarro, vidrio, papel, cartón, plástico PET y metales y aluminios. Pues así es, les invitamos a la jornada y vamos a nuestra siguiente cápsula. Pues como vieron, tenemos estas ferias, de hecho justo el próximo martes tenemos la Feria de la Legalidad y tuvimos la feria En Camino Más que Reciclar, ahí pudieron observar y aprender cómo reciclar algunos objetos valorizables, vino la Comisión Estatal del Agua y bueno, estuvimos también presentes ahí como coordinación, ya inaugurando nuestro stand para que nos identifiquen y pues aquí en esta entrevista, pues estamos con la maestra Liliana desde Guerrero Negro y ya estamos hacia cerrar este programa tan especial y tan emblemático de tener a la maestra. Y pues maestra, ¿qué mensaje nos podría dejar para todo el estudiantado, para todo el profesorado, para toda la comunidad universitaria desde donde nos escuche? Pues simplemente decir que la responsabilidad social es más que una obligación, es un compromiso, un compromiso de los universitarios y sobre todo de las gentes quienes dirigimos las extensiones y la propia universidad, de actuar de manera ética sobre todo y la obligación y compromiso de contribuir al bienestar de la sociedad. A veces nos olvidamos cuando estamos trabajando, cuando estamos cerrando sistemas, de que a veces dejamos gente fuera, que no logramos que entre, ¿no? Y nos estamos haciendo tan robotizados que la parte humana se está perdiendo. Y yo sí apelo a que no cambiemos o no tratemos de cambiar a toda la universidad como otras universidades que se han metalizado y que están trabajando fuera de, pues ahora sí que de toda ética. Y bueno, hay algunas excepciones que conozco, otras no tanto, pero sí apelar a eso, a que
más que obligación, es un compromiso de trabajar de manera ética y contribuir al bienestar de nuestra sociedad, no solamente en el medio ambiente, sino en toda la parte humana. Estamos trabajando con jóvenes, con chicos que tienen sus propias problemáticas, sus propias deficiencias y que no son un número de la estadística ni un número de control. Tienen nombre y apellido. Esa sería mi contribución. No, totalmente de acuerdo, maestra. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Y pues agradecer a la maestra Liliana otra vez y a toda la extensión de Guerrero Negro por abrirnos las puertas de parte virtual y que esperemos pronto estar por allá y también visitar el museo. Y pues no me queda más que despedir. Gracias, Lili, por acompañarme hoy y dar los anuncios parroquiales como cada viernes. Ya nada más un comentario. Sí, maestra, claro. Pues saludar a todos nuestros alumnos, que también es algo bien importante mencionar y reconocer. Tenemos alumnos que viajan 150 kilómetros diarios para asistir a clases. Y la verdad que dicen muchos, no, pues allá en México hacen hasta 3 horas, ¿no?, de camino. Sí, pero aquí agarran carretera, hay una carretera angosta, donde se le llegó a conocer, ahorita ya la han ampliado, pero se le llegó a conocer como el tramo de la muerte, ¿eh? Sí. O sea, era una carretera muy peligrosa, y sin embargo, esos alumnos, tenemos alrededor de unos 50 alumnos que viajan diario, y eso es de reconocimiento, y como el tema también de la responsabilidad social es dirigido hacia las comunidades indígenas, pues muchos de ellos son descendientes de esos indígenas, ¿no? Entonces, pues mis saludos a esos alumnos y mi reconocimiento. Sí, todo el reconocimiento y muchos saludos también. Espero nos vean, si no nos pudieron ver ahorita, y le vamos a mandar la liga a la maestra para que nos repitan y nos manden saludos también. Y pues agradecerles nuevamente a toda la audiencia que nos sintonizó, que vayan a visitar la universidad, que vayan a visitar el museo, no se pierdan esta gran experiencia. Como dice la maestra, es una extensión enorme de lugares para visitar, para disfrutar, y que pues ahí hay personas con este sentimiento humano, con este sentimiento de responsabilidad social y responsabilidad social universitaria. Pues muchas gracias, maestra. Despedimos este día, Hernando, y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, Hernando. Mucho gusto. Bye. Dios, Ángel. Bye.